Chaque fleur porte son message, dans sa couleur, sa texture, dans sa façon de pousser, de se tourner vers le soleil, de faner et de revivre. La Colombie possède une des plus grandes biodiversités de fleurs au monde. La gente se alegra de ver tanta hermosura en mi triciclo. Trabajarlas, mirarlas, es lo mejor que tiene este país, las flores. A este chiquitico siempre le dan mucha paz. Pues para mí las rosas significan una parte de Colombia. Ay, no me puedo ver. 50,000 espèces de beauté qui résistent au malheur, apaisant les tombes des morts violentes, honorant de couleurs les champs de bataille, voilant le présent et le passé d'une terre salie par tant de guerres. La guerra no está dando resultados, la guerra no está generando las transformaciones que este país necesita. Des fleurs exportables comme l'espoir, des fleurs de vie par amour, des fleurs de survie au coin des rues de Bogota. Des fleurs de jeunesse qui charment, des fleurs exportées qui discourent de productivité. Algo natural que son las flores se ha convertido en algo que es para el mercado y tiene que generar dinero. Des fleurs luttant pour leur dignité. Tenemos que aprender a no a sobrevivir, sino que tenemos que vivir dignamente. Y vivir dignamente significa el respeto de los derechos. Des fleurs de justice pour la paix. El día que haya justicia social, creo que ese día se logra la paz en Colombia. Des fleurs qui dévoilent d'autres réalités que nous ne voyons pas toujours. Es muy triste que crean que aquí solo hay lo malo. Cinquante mille possibilités que parfois les médias ne montrent pas et qui sont dans les gens, sur le coin des rues, dans les constructions quotidiennes, dans les efforts des communautés de paix, dans la volonté de vivre ensemble. Si nous rendions visibles ces autres histoires, si nous les montrions à leur juste valeur, n'est-il pas possible que la guerre et la peur perdent beaucoup de pouvoir? La Colombie compte 50,000 espèces de fleurs, un chiffre inconnu pour plusieurs, un chiffre sans importance aux côtés des grands problèmes de ce pays. Des milliers d'odeurs que l'on ne connaît pas plus que l'on ne connaît les quartiers de ce pays, le travail des gens, leur résistance, leurs rêves, leur vie. Survivre, c'est aussi vivre avec force et dignité. En Colombie, tout comme dans de nombreux pays appauvris du monde, se loger et se nourrir demeure une lutte quotidienne. Le conflit armé, sévissant depuis 50 ans, naît d'une histoire complexe qui, depuis les conquêtes espagnoles, a permis la violation du droit à la terre et à la vie de la grande majorité de la population paysanne et autochtone pour l'enrichissement d'une minorité de fortunés colombiens ou étrangers. Les profondes injustices sociales et économiques créées au fil des siècles et aujourd'hui encore perpétuées dans le système capitaliste par ses acteurs mafieux, politiques et militaires ont forcé les Colombiens et Colombiennes à s'armer de mille et une idées afin de survivre jour après jour. Colombia tiene muchísimas dificultades en términos de la violencia que hay, la violencia social y la violencia política. Estamos con un presidente en este momento que está vendiendo, diría yo, los intereses del país y que está vendiendo recursos, está vendiendo personas. Y estamos en una situación difícil y necesitamos organizarnos para enfrentar el desarrollo de un modelo económico que cada vez es más opresor.
Doris travaille dans les rues de Bogota depuis 9 ans. Elle vend des fleurs dans les mêmes quartiers toutes les semaines. Quand les gens d'un quartier n'achètent plus assez, elle en cherche un autre et se trouve de nouveaux clients. Doris a quitté sa terre natale suite à l'assassinat de son père, puis du père de ses enfants, un sort tragique souvent réservé aux commerçants d'émeraudes qui abondent dans sa région. En exil, elle s'est jointe aux milliers de nouveaux arrivants cherchant à survivre dans les méandres de la capitale. Pues en un día uno se gana así entre semana por ahí 8,000, 10,000. Viernes y sábado así hasta 20, 30,000 se gana uno. Y eso le alcanza para mandar los niños a la escuela y todo eso. Sí. Sí me alcanza, solo para comer nomás. A mí me toca casi todo, lavar, me toca hacer de comer, ver los niños. Yo no descanso. No, porque los lunes a mí me toca que llegar a lavar también y hacer office. No me queda así tiempo casi. Por ahí por la noche. ¿Se siente cansada? Ah, sí, pero por los niños toca. Survivre, c'est être restreint à donner sa vie pour exister demain. C'est gagner de l'argent pour acheter quotidiennement son droit à vivre. Survivre en Colombie, c'est aussi créer des alternatives, originales ou difficiles. Buenos días, yo me llamo Brian José Bernal. Yo trabajo en las calles de Mimo, vendo rosas y trabajo en, con las pelotas. Pues mi mamá y mis hermanas trabajan. Estaban pues pidiendo en la calle también, en los semáforos. Nosotros somos necesitados, le llama a mi mamá para la renta. Entonces mi mamá también tiene un empleo, pero nosotros le ayudamos. Y ella, papá, no, porque nosotros también vivimos ahí, tenemos que nosotros también ayudarle. Entonces nosotros también tenemos que comer, entonces por eso hay que trabajar. María travaille devant le cimetière central de Bogota depuis 26 ans. À tous les jours, elle voyage 3 heures en autobus afin de rejoindre son carrosse de fleurs au centre-ville. Elle détient tous les secrets de la survie, offre des œillets aux clients et croit que le paradis est vraiment mieux que la vie sur Terre. Gracias, mi amor. Muy gentil, le agradezco mucho. Ya de 18 años que salí de estudio trabajando. Y trabajé y levanté mis hijos porque me casé, pero entonces el marido se me fue. Me tocó alimentarlos, pagarle arriendo, alimentación, vestuario y estudio. Yo solita, con el sustento del mínimo que era. Yo trabajé en el EI, en el Caravana, en promociones de fiesta, Lila, fiesta Buqué, Pollos Campeón, Vencedor, Aretama, en todo lo que yo pude trabajar. Porque me quedaba sin trabajo en una cosa, seguía con otra. Pero yo no me quedaba sin trabajo porque el arriendo y la comida había que seguir adelante. María loue une petite maison avec ses deux fils. La précarité menace toujours le paiement ponctuel du loyer. Les fleurs de cimetière ne rapportent pas assez. Es lo único que a mí me más dolor me da, no tener dónde vivir. Es el dolor más grande que yo siento en la vida. Porque digo yo que mientras uno tenga dónde alojarse, muy bien. Y cuando no, eso es muy duro. Sin tener a dónde. Pongámosle, llega la tarde, no hay un techo, no hay nada donde uno alojarse a la calle y ya uno no está acostumbrado a eso. Es más duro. Dans un monde où 20% des gens accaparent 80% des richesses de notre planète, il n'est pas surprenant de constater que le modèle économique mis en œuvre actuellement continue de permettre l'exploitation sans limite des ressources naturelles et de populations entières du globe. La Colombie n'échappe pas aux mensonges du discours dominant et vend aux plus offrants son territoire et ses travailleurs comme une fatalité au nom du libre marché. Aquí vienen todos de otros países y vienen y explotan y se lo llevan, ¿sí? El petróleo. ¿Quién es el dueño del petróleo? Estados Unidos, ¿sí? ¿Quién es el dueño de las esmeraldas? Estados Unidos. Vienen y explotan el país y se lo llevan y la gente de aquí lo dejan con las lagañas, o sea, con las migajas. Por ejemplo, Colombia tiene muchas riquezas y de pronto la violencia se vino generando de ahí.
porque otros países quieren tener lo que Colombia tiene. Entonces, son cosas que generan violencia y no dejan que, o sea, que haya paz en Colombia. Ana y Edelmira se sont trouvés du travail dans une des trois sincères exportant des fleurs. La mayoría de la gente trabajamos acá en cultivos de flores porque no hay más en qué trabajar, no hay, digamos, un apoyo para trabajar en cosas diferentes. Solamente, pues, cultivos de flores que nos dan acá empleo. Porque para trabajar nosotros independientes nos queda súper difícil. De pronto nosotros nos gustaría trabajar nosotros mismos el campo, tener nuestros cultivos propios, pues para poder vender las cosas que cultivamos nosotros mismos. Pero no hay un apoyo para nosotros, nos toca resignarnos a trabajar en cultivos de flores. Toda la gente, no como lo soy yo, que ojalá ellos tengan algún día un futuro, una casa que ofrecerle a sus hijos, porque hay muchos compañeros que no la tienen. Sus casas son de madera, muchas veces con plástico. Allí se ven muchas cosas dentro de nosotros como trabajadores de las flores y otros que se llenan el bolsillo de billete y dicen, no, ellos los tenemos bien, ellos están bien. Daniel, de son côté, cueille des plantes et fleurs médicinales depuis 14 ans. Il vend ses cueillettes dans un marché de nuit, 4 fois par semaine. Quoi qu'il gagne entre 4 à 6 $ pour ses longues heures de travail, Daniel dit vivre et non survivre. Me levanto a las 6, 7 de la mañana salgo de la casa. Me voy a las veredas a donde tengo que ir a cortar. Luego devuelvo al pueblo, arranco, me sigo para Bogotá. Para la Plaza San Pedro Mendoza. Mi labor es todo el día, toda la noche, hasta las 7, 8 de la mañana, el día siguiente. Para mí estoy viviendo, aun cuando sea difícil, pero estoy viviendo porque la llevo todo con calma. Mi trabajo cuando es un poco pesado, pero sobrevivo con eso. Me siento feliz porque no estoy esclavo de ninguno, nadie me está apurando en mi trabajo. El día que lo quiera trabajar, lo trabajo. El día que no, me puedo estar descansando. Comme des millions d'autres, Daniel s'est créé son travail lui-même et il n'a jamais pris de médicaments de sa vie. Hay mucha gente que no tiene digamos, conocimiento en las plantas. Mientras que uno ya está llamando con la... Con el tiempo que llevo trabajando ya ya conoce uno qué planta y para qué es buena y para qué sirve y todo uno le puede hasta muchas veces tiene cualquier malestar, les puede dar uno cualquier hierbita y les puede hacer para la enfermedad, no siendo muy grave. Des fleurs de survie au coin des rues de Bogotá, des êtres forts et fragiles, malmenés dans la tempête ou formant leurs épines. Uno con dinero puede tomarse un vaso de agua o una gaseosa o desayunarse. Y si no tiene plata, uno no tiene nada. No tiene nada. Como presidente, yo haría lo mejor que pudiera para el país, dándole una forma de poder vivir todo el mundo con casita, con todo lo que fuera su forma, ¿sí? Porque si lo oprimen a la gente, entonces no puede tener nunca nada. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Y que nos dejen el trabajo. Es cierto que de pronto hay, se vive una época de guerra. Yo pienso que lo único que sería, la solución sería que hubiera una igualdad de condiciones para todos, incluso de todos los grupos armados, que tendría que haber igualdad para el trato. De pronto uno sufre con esto, yo estoy segura, Colombia es rica. Pero estamos en manos de pronto de los intereses. La Colombie est devenue dans les dernières années le deuxième exportateur mondial de fleurs coupées. Des travailleurs bon marché, des lois flexibles et une ressource abondante à très bas prix sont les clés du succès afin d'accumuler les profits. Mi nombre es Ana Torres, vivo acá en Suesca desde hace como 10 años. Y trabajo en un cultivo de flores.
Tengo una jornada pues bastante larga, salgo de acá de la casa a las 5 de la mañana, regreso por ahí faltando 20 para las 5 de la tarde. Las condiciones de trabajo son difíciles, es un sector que por su condición de monocultivo, porque allí las flores están bajo invernadero, porque ellos necesitan cultivarlas muy rápido para que tengan dinero. Pendant que certains se félicitent de cette réussite créant du travail pour plus de 150 000 Colombiens et Colombiennes, ces derniers se serrent les coudes. Con descuento le están llegando a uno 140, 130 quincenales. Poquísimo. Difícil para que ese sueldo le alcance a uno para las necesidades de, para cubrir las necesidades de nuestros hijos y las de nosotros es muy difícil. Nos toca pues muy duro restringirnos de cosas que necesitamos, no darles todo lo que nuestros hijos necesitan porque con el sueldo que tenemos realmente no nos alcanza. Luz Marina trabaja por la organización Cactus, un grupo luchant por el respeto de los derechos de los trabajadores de serre y por la protección del environnement. Colombia es el segundo productor de flores en el mundo después de Holanda y además deja unas divisas representativas al país. Entonces nosotros creemos en la Corporación Cactus que las ganancias que genera la floricultura no compensan a quienes son los responsables de que se exporten las flores, que son los hombres y mujeres que están en los cultivos. Un argumento de los empresarios es: la floricultura es buenísima porque genera empleo, sí genera empleo, pero valdría la pena poner en la balanza lo que genera de empleo en equilibrio con los impactos. La population de la région considère ne pouvoir bien s'alimenter alors qu'elle est pourtant munie des terres les plus fertiles du pays. La sabana de Bogotá, donde están ubicadas la mayoría de las flores, de los cultivos, se caracterizaba hace 70 o 60 años antes de la llegada de la floricultura por ser una zona agrícola donde se cultivaban alimentos como maíz, repollo, zanahoria, papa. ¿Y qué ha sucedido? La floricultura es responsable en gran parte de que se hayan desplazado estos alimentos, porque donde antes se cultivaban alimentos, ahora hay flores. Soy el fruto de la gente que cultiva con su casa. Face a ces constats, Cactus a proclamé le 14 février Journée internationale des travailleurs et travailleuses des fleurs, afin de leur rendre hommage et de sensibiliser l'opinion publique sur leurs difficiles conditions de travail. El 14 de febrero es el día de San Valentín, día de los enamorados. O sea, a nosotros nos parece muy bien que los enamorados sean felices regalándose flores, pero también nos parece muy bien que ese día aquí en Colombia, por lo menos ahora lo estamos impulsando en Colombia, se empiece ese 14 de febrero no solamente a hablar de la rentabilidad en términos de lo que entra al país y la cantidad de flores que salen, sino también se empiece a hablar de lo que hay detrás de las flores, que son los hombres y mujeres que trabajan allí. De los hombres que están allí en el trabajo están solamente en la parte de la sobrevivencia y no tienen la magnitud de la importancia que el trabajo de ellos representa. Entonces también esta iniciativa del 14 de febrero es una oportunidad de acercarnos a estos hombres y mujeres de otra forma distinta y irlos sensibilizando frente a la importancia que ellos tienen y la labor que ellos desarrollan en este sector, lo que representa para el país. Edelmira conoce bien Cactus, puisque l'organisation l'a accompagnée dans la consolidation du premier petit syndicat indépendant de travailleurs de serre. Nosotros somos el único sindicato de trabajadores independiente contra flores y nació. Somos mujeres y algunos hombres incluidos que trabajamos para todos los trabajadores por igual, de que ellos deben de luchar por sus derechos. Après sa journée de travail, elle devient la trésorière apprentie de Untra Flores. Se les enseña qué es un sindicato, para qué sirve, qué cosas se defienden. Hemos encontrado en el patronal que nunca les han explicado estas cosas, que solamente los saca, que están enfermos, échelos, lo echan a uno como si uno fuera un perro.
Dans un pays où sont assassinés chaque année en toute impunité des dizaines de syndicalistes, soit le plus grand nombre au monde, créer un syndicat indépendant relève de l'exploit. Untra Flores, quoique sans cesse menacée par différentes mesures discriminatoires et diffamatoires, compte aujourd'hui 5 filières et plus de 1200 membres. Pues sí, sí hay miedo. No hay que decir que no, sí sentimos miedo, porque uno piensa en sus hijos y más que todo en los hijos, el esposo, ¿no? Porque al fin y al cabo uno muere y ellos quedan ahí a otro. Pero de todas maneras tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. A mí me tocó callarme muchas cosas porque yo era una de las personas que yo no me callaba. Y entonces ya me decían que yo era revolucionaria, que yo estaba incitando a la gente a huelgas y eso. Tuve pues callarme. Pero igual yo sigo diciendo las cosas, cuando yo las siento yo se las digo. Yo les digo, si me quieren echar, écheme. Pues yo estoy peleando por lo mío. A nosotros nos da miedo reclamar nuestros derechos. ¡Ay! Sí, le da a uno mucho miedo reclamar sus derechos. Porque yo sé que nosotros tenemos más derechos. Yo sé que nosotros no nos merecemos 150 mil pesos quincenales trabajando 15 días completicos, esté haciendo sol, esté lloviendo, esté lo que pasa. Sí, es explotación los cultivos de flores, pero también en otros sectores. Yo creo que todo el mercado laboral está muy complicado ahora. Erika réalise son stage final en travail social dans une serre de fleurs. Elle connaît bien la problématique des femmes, composant 80% de la main-d'œuvre qu'elle côtoie tous les jours. Es fácil contratar y despedir la gente. Es fácil exigirle a la gente que tiene que trabajar horas extras. Sí se está trabajando en las empresas de flores dentro de un marco legal, se les paga el mínimo y las cosas que exige la ley, pero como lo dice el mismo salario mínimo, es lo fundamental, que no es lo suficiente para el trabajo que ellos realizan. O sea, la remuneración debería ser mayor. Algunos trabajadores dicen que se sienten como máquinas y no como personas, porque pues todas las personas son distintas y los rendimientos que se exigen allí en el sector de la floricultura para cumplir con los pedidos que se hacen son bastante fuertes. Me gustaría mucho que cuando las personas, todas las personas del mundo vean una flor, vean más allá de lo que significa la flor, que es lo bonito, el regalo, ay, la flor, o sea, que puedan ver todo lo que hay detrás de esa flor, todo lo que, o sea, lo que hizo posible que esa flor existiera fue el trabajo de muchas personas. Es un trabajo así, un trabajo impresionante, un trabajo del día a día, el sudor de la gente, la vida de la gente puesta en esa flor. Alors que plus de 4 millions de Colombiens ont fui leur pays et que les plus pauvres se voient quotidiennement refuser leur visa pour l'étranger, tous les jours, des millions de fleurs traversent librement les frontières par avion afin de nous éblouir de leur beauté, surtout un 14 février. Dans ces fleurs-là, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a de l'écoute. Je sens ça dans les fleurs. Justement, ces agaves-là, ils doivent venir de la Colombie. Oui, ceux-là, ils viennent de la Colombie. We used to get a lot from the Canadian market, but unfortunately, because of competition from imports, they seem to be slipping on certain items especially. Roses, at least one of them, major growers, went bankrupt this year, or he stopped growing roses. Why? Because they couldn't compete with the import. I think it's difficult for all small commerce zone, you know? Well, there's tons of competition. More and more all the time. Especially from the larger corporations. Loblaws is pretty big, Walmart is pretty big. Well, years and years ago, they didn't sell plants. Now they take more and more of the market. Moi, je viens acheter des fleurs pour mon mari, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, que j'aime toujours. Holland is the most expensive flowers in the world, because the people there, they get paid
at least $20 an hour, I guess, to work, you know, in the green. I don't think they get $20 an hour, but at least they have jobs. They're working. C'est des enfants qui font, c'est ça, ou des gens exploités, ou... À ce jour, aucun jeune enfant ne travaille dans les serres de fleurs. Ils sont néanmoins souvent les grandes victimes de l'exploitation de leurs parents qui ont la dite chance d'avoir un emploi. Emploi qui ne leur permet pourtant pas de bien s'alimenter, se loger, se vêtir et d'offrir un avenir différent à leurs enfants. We need cheaper roses than we buy the Colombian ones. We want the best price and the best quality possible that we can sell to the people. So they'll be happy. Mm. I mean, it's normal, you know. Le monde te demande plus le nom des fleurs ou quoi que ce soit, que ça vienne de ci, de ça, le monde n'y veut rien, là, tu sais. Je me suis pas renseigné savoir d'où ce que ça venait, là. Bien, les fleurs, c'est sûr, c'est la joie, c'est le soleil, c'est le don de soi, c'est... les fleurs, c'est un langage, hein? Para mí, las flores representan trabajo. Y pues, uno sabe que con eso es que se va a ganar para la alimentación de sus hijos. Pero pues que uno las valore como, digamos, como las debería valorar, porque las flores son muy lindas, ¿no? ¿No? El papel de los consumidores, que cada vez sean más sensibles frente a esta problemática y que cada vez se hagan la pregunta, estas flores que estoy luciendo acá, ¿a qué costo fueron hechas? Y los hombres y mujeres que están ahí, ¿cómo son? ¿Cómo están? ¿Quiénes son? Que cada vez se hagan esa pregunta y la empiecen a manifestar a quienes producen las flores. Parece duro. Que por una flor, que por sacar flores, algo que es de lujo, un artículo suntuoso, un artículo de lujo que no es necesario, se sacrifiquen los recursos naturales y se sacrifique la salud de las personas, la salud mental, la salud física. Eso me parece muy irónico, como que las cosas se hacen al revés, como que no tiene sentido. Yo preferiría a veces que no se produjeran flores y que hubiera otro trabajo para las personas. No se puede lograr la paz con la guerra. No, es un negocio, que eso yo no puedo tampoco entrar a analizar. Pero tenemos que tener, hay que buscar otras alternativas. Un sueño de que haya la paz toda una vida. Que es lo que más importante, que no haya tantos problemas para matar a la gente. La vie semble si fragile en Colombie. Quand ce n'est pas l'État, son armée, les paramilitaires ou les guérillas qui frappent, c'est le système économique qui permet la mort de plus de 30 000 enfants chaque année, faute de soins de santé ou d'une alimentation adéquate. La guerre et l'injustice laissent dans le deuil la majorité du pays. Pues sí, se siente bastante fuerte la presencia de la muerte. Lo que pasa es que nosotros, pues, bendito mi Dios, estamos aquí en un sitio donde todavía no nos ha tocado. Y esperamos que no nos toque sufrir el dolor de la muerte, sufrir lo que en realidad se siente. Nosotros aquí donde estamos aislados de los conflictos, de todos los conflictos que suceden en el país. Nosotros somos un país cultivador de nuestros propios alimentos y al haber guerra en los campos, quienes cultivan la comida se ven desplazados. Y es así que tanta gente que hay en el campo está llegando a la ciudad sin nada, así, sin nada, a ocupar las calles, los andenes. Pero porque la violencia dentro de los campos, le repito, los desplazan, dentro de la ciudad no se ve eso. No, pues Colombia es un país maravilloso. Es tan maravilloso que todo el mundo viene a vivir y a comer del país. ¿Cómo será de bello? Lástima, pues, la violencia, ¿no? Que no se comprenda, no comprendan lo que significa el país en sí, de toda la belleza, de sus paisajes y todo, cómo podemos vivir y todos podemos comer en el país. Aquí se venden flores para los muertos del cementerio. Aquí se elaboran arreglos tanto para los muertos como para los vivos, que ojalá pues fuera mucho más para vivos que para muertos, ¿cierto? Nosotros vivimos, gracias a Dios, vivimos de los muertos, porque es lo que más se vende y para lo que más nos dejan los muertos. Pero aquí se comercializa mucha flor para adornar las tumbas a los difuntos
Y un cementerio con bastante flor se ve muy hermoso también. Aquí casi toda la gente que tiene un difunto le hace un homenaje casi que semanal, llevándole un ramillete de flores a su tumba. Es un país paradójico, ¿no? Es decir, por un lado es muy fácil morirse aquí, y la vida tiene poco valor, pero otra parte hay una gran capacidad de disfrute, de vida, de sacarle jugo a la vida, de vivir la vida intensamente. Entonces nos movemos como eso. Por un lado no vale, pero por otro lado vale mucho. No, eso hay para vivo y para muerto. Si el que lo quiere usar de vivo, lo usa, y el que lo quiere usar de muerto, muerto. Pero para todo mundo sirve lo mismo. Para lucir, para dar un cariño, para lo que sea. Creo que es falso decir que Colombia es un país violento solamente. Existe una cultura de violencia, existen obviamente expresiones armadas que expresan una cultura de violencia, pero igualmente también hay inmensas riquezas en cuanto a recursos de convivencia, en cuanto a cultura de paz. Si no, este país no existiría. Este país existe porque la gente trabaja, porque hay formas de resolver las cosas de otra manera, porque no solamente hay una historia de la violencia, sino también hay una historia de la paz. La esperanza son mis hijos, porque igual a mí ya lo único que me queda en esta vida es trabajar hasta que mi Dios me lo permita. Hay veces que uno quisiera, mejor dicho, no volver al trabajo, dejar todo a un lado, pero entonces mis hijos son los que me animan a seguir adelante, a trabajar y a sacrificarse uno en muchas cosas. Dans un pays où l'avenir n'est pas très rose, la jeunesse reste un espoir de changement. En Colombie, tout comme dans une grande partie de l'Amérique latine, 60% de la population a moins de 20 ans. La vitalité colombienne étincelle de par la culture colorée de ses enfants et de ses étudiants qui osent encore rêver. Mi primer deseo sería ayudar a los niños pobres. Mi segundo sería darle empleo a las señoras o señores. Y el tercero es que quiten todo eso de pegante, marihuana y todo eso que hay por ahí en las calles. Ayudar a los niños de la calle también. El orgullo de un niño en la calle, ¿no? Y también, pues, estar con mi familia. Mi primer deseo sería, pues, que no haya más guerra en Colombia, en todo el mundo. Mi segundo deseo sería que toda la gente pobre del mundo y de las calles que estuviera por ahí tuviera casa, comida y un techo por ahí, en todas partes. Mi tercer deseo sería volverme invisible. Es que se acabe la guerra y que se acaben los malos. Y mi segundo deseo es que todos fueran buenos, que no mataran ni robaran. Tercer deseo es todos tener un techo de vivir. Mete la cabeza acá y entonces cuando estés adentro, cada uno va a pedir un deseo por sí, para cada uno y para el otro. Bueno, dos deseos. Ella pide un deseo para mí y uno para ella. Y se cumple. ¿De verdad? Yo me llamo Camila Eslava, soy artista plástica de la Universidad Nacional. Tengo 23 años. Esta es mi flor. Hace parte de una nueva especie que se llama Pepe Cocolo. Está hecho de plástico. Pero simplemente me deja ver como que todos estamos hechos de lo mismo. Yo respiro átomos. Cuando exhalo mis átomos, esos átomos se vuelven parte de otra persona, de esa otra persona. Inhala los átomos, los exhala y así todos simplemente somos parte de un todo, que es el mundo, que es mi flor. Yo quiero la paz para todo el mundo y para ella una muda de ropa muy bonita. Que yo fui para Marcela una muda. ¿Una muda? Muy bonita. Y para mí una cicla. ¿Una cicla? Ya. Bueno, es un poco difícil ser artista en Colombia porque, pues, en un lugar donde todavía no están
para todos satisfechas las necesidades básicas, pues es mucho más difícil satisfacer otro tipo de necesidades estéticas o de comprar arte, porque primero hay que pensar en el pan que hay que comerse. ¡La Flore, la Flore! Mi nombre es Omar Martínez, soy de Villavicencio Meta. Mi profesión ha sido siempre el comercio. Como ustedes pueden ver, he estado siempre en esto de flores, porque me parece un trabajo muy hermoso, muy maravilloso. Me gusta trabajar en ese trabajo y que siempre lo hago con mucho amor y mucho cariño, porque es el que me da la mano todos los días de mi vida. Alors que la Colombie est crainte de l'extérieur pour sa situation sociale explosive, la jeunesse, elle, reste fière. Lo más bonito de Colombia es la gente, el paisaje. Incluso en un lugar donde siempre hay violencia, la gente también está siempre en fiesta, la gente está siempre feliz, la gente se viste de colores. Y como una cultura súper popular así de bailar y de sonreír y de salir. Me parece lo más bonito, como súper florido, súper natural. Las personas no se aburren, siempre hay algo que hacer. A mí aquí en Bogotá me gustan las mujeres. Ah, no, la comida. El pollito a la voz. ¿Y a ti, Ryan? A mí me gusta más de Colombia las calles. ¿Qué te gusta las calles? Las calles, como las decoran y eso. Colombia me gusta todo, me gusta la flora, la fauna, los paisajes. Son paisajes que uno viéndolos deleita la vista y uno no haya si gritar, se deleita en ellos, ¿sí? Muy maravilloso. Colombia tiene el pulmón del mundo, que es el Amazonas, ¿sí? Donde es rica en fauna y flora y en aguas, en minerales. Es muy, muy hermosa, Colombia es muy hermosa de extremo a extremo, de norte a sur y de sur a norte. Camilo, Eduardo et Brian sont frères. Ils vivent la majeure partie de leur temps dans la rue afin de trouver de quoi survivre pendant que les autos de luxe défilent sous leurs yeux. Avec leur ami César, ils croient encore pouvoir changer leur avenir. Yo quiero mucho estudiar y cuando sea grande, todos esos niños que están por ahí en la calle, armar un reformatorio donde pueden entrar niños y comer y todo eso, armar uno de esos y para que los niños no trabajen, conseguirles un empleo a la mamá. Yo, mi trabajo es ser doctor, porque a mí me da piedra verla a la gente que muere. Yo quiero ir a la luna, a conocer la luna. Quiero ir a conocer la luna. Y hasta el pope, profesores marcianos. Y otro sueño sería de pronto estudiar cosas que le gusta a uno para a sí mismo recibir uno económicamente y poder subsistir. Nicolas es musicien. Pour gagner sa vie, il est devenu superviseur dans une serre de fleurs. Comme la plupart des jeunes de son âge, il aspire à la paix dans son pays. Yo creo que la paz en Colombia sí se puede alcanzar. Pero todos tenemos que poner un granito de arena para salir adelante. Porque es difícil, es difícil. Pero entonces eso ya se basa de que hayan personas que valoren a las demás personas, las respeten. De ahí es donde se basa la tolerancia, tolerarnos unos a otros. Las cosas pueden cambiar a través de dar nosotros lo mejor a los demás. Lo que quieren que haga conmigo, hacerlo con otro, ¿sí? Así van a cambiar las cosas. Si yo quiero que a mí me den, yo voy a dar. ¿Para qué? Para que las cosas cambien, ¿sí? Si no quiero que me den violencia, no voy a dar violencia, voy a dar paz. Entonces las cosas sí pueden cambiar en Colombia. Pues yo, Camila Eslava, no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar Colombia.
pero puedo modificarme a mí, puedo ayudar a como que se estructuren formas de pensamiento diferentes con base en el arte, en pequeños grupos de personas, que me parece importante. Tal vez poco a poco eso pueda ir cambiando cierto tipo de mentalidad. Yo creo que de las dos posibilidades que yo te pongo, que hubiera una voluntad política muy fuerte o la organización social, es más probable la organización social de los trabajadores, y a eso deberíamos apuntarle. Yo debería trabajarle a eso, a educar a la gente, a formar a la gente para que se organice. De pronto en otros países nos tienen como los malos, como los narcotraficantes, como los guerrilleros, como los terroristas, pero Colombia en sí es muy, en Colombia hay mucho que dar. Colombia es un país rico en todo, no solo en minerales, en petróleo, sino en el corazón que hay cada persona. Lo más bonito de mi vida es mi mamá. A mí me gusta mi vida, pues, ser feliz, trabajar juicioso y aprender a vivir la vida. Ya nada más. Eso es lo más bonito de la vida, saberla vivir. La vida no está en tener harta plata, ni en ser el más rico del mundo o el más rico, el colombiano más rico, no. Esa no es la vida. La vida está en saberla vivir. Eso es lo mejor de la vida. Y a mí no me faltan las flores, a mí me abundan. Yo me sé lo que es la comida, las flores, todo lo que yo doy, me abunda porque dando... El que riega, recoge, y el que no riega, no recoge nada. Depuis 1500 ans, la fleur est donnée afin de rendre hommage, de récompenser, de remercier. Depuis toujours, des êtres se donnent aussi et s'attardent aux petits détails qui changeront le cours de l'histoire. Pendant que certains survivent, d'autres construisent avec eux des alternatives. Mi nombre es Amparo Henao. Trabajo en una universidad del estado, pero me inquieta mucho el problema social. Por lo tanto, yo siento que no solamente puede uno desempeñarse como empleado público, sino que tenemos que tener dentro también la problemática de nuestro país. Desde el 77, recuerdo que fue una frase, un eslogan, que la fundadora de un movimiento al que pertenezco nos lanzó, que decía: dar la vida por nuestra propia gente. Lorsque nous avons rencontré Amparo dans un secteur marginalisé de Bogota pour une fête de Noël qu'elle organisait, elle remettait des fleurs à un groupe de femmes afin de les remercier pour leur travail avec les enfants du quartier. Eso, muy bien. La fiesta de hoy estuvo maravillosa. Como siempre, hay personas que están debajo de todo esto, que son como las promotoras de este desarrollo también en estos programas que se hacen y de la formación de estos pequeños seres que entonces ellos dan todo lo que tienen. Mostrar también que en un pequeño detalle está la felicidad. Chaque dimanche, après sa semaine de travail, elle se rend dans les Chircales afin de participer, par la création de divers projets collectifs, à la reconstruction du tissu social d'une communauté très affectée par le sous-emploi et le chômage. Cuando llegamos, recuerdo que nos tiraban las puertas, nos volteaban la cara, no querían saber nada de personas que se metieran en su vida. Y para nosotros fue fundamental el hecho de haber constatado que ellos tenían dignidad. Es demasiado poco lo que necesitan ellos para vivir. Y nosotros no tenemos ningún derecho a negárselo, ¿sí? No, nosotros no pretendemos nada como nosotros. Nosotros lo único que queremos es que ellos sean constructores de su propio desarrollo. Que nosotros definitivamente tenemos que ir
como desapareciendo para que ellos sean los promotores de... Bueno, yo pienso que aquí falta mucho, seguramente. Falta mucho, seguramente. Pero yo pienso que lo que se ha ganado aquí es la solidaridad. Y yo diría que así es posible la paz. Y eso es lo que nosotros hemos querido como sembrar en el corazón de las personas. Offrir una parte de su vida por un ideal es también lo que realiza Vera Grave. Membre de la guérilla M19 durante 16 años, elle travaille maintenant pour l'Observatoire de la paix à Bogota, qui épouse le tournesol comme symbole, puisqu'il tourne avec le soleil et grandit sans cesse. Pienso que uno de los problemas que ha tenido la violencia en este país y la guerra es que la paz se delega, que los problemas se delegan, que se espera que siempre haya un Mesías, un Redentor, un gobierno, alguien que lo resuelva, y entonces los ciudadanos vamos como entregando nuestro propio poder. Y yo creo que uno de los retos que tenemos es recuperar nuestro poder desde nosotros mismos, colectiva, individualmente, y encontrar ahí unas formas de construcción de paz. No esperar que otros nos resuelvan los problemas, porque no lo van a hacer. Como enfant, como travailleuse de serre, como citoyenne, como commerçant, como intervenante social, como syndicaliste, como étudiante, como de simples hommes. Ils offrent au monde leurs rêves, leurs luttes et leurs espoirs. Yo creo que la esperanza nunca la debemos perder. Y yo creo que a pesar de las adversidades tenemos que seguir aunando esfuerzos. Que no sean uno, dos ni tres, sino que seamos miles los que estemos con la misma voz siempre diciendo que esto tiene que cambiar, que la balanza se tiene que equilibrar. Y que no podemos seguir pensando que unos tengan muchísimo, muchísimo y que otros no tengan nada. Lo más bonito de la vida, de esa vida, poder hacer, poder construir, poder intentar y apostar y seguir y hacer. Y en este mundo, no solamente un problema en Colombia, la economía mundial, todo esto está construido sobre esquemas muy violentos y eso requiere una forma de pensar distinta. El grano de arena que como nosotros como campesinos podemos poner es, por ejemplo, empezando a cultivar la tierra. A mí me da la fuerza de creer en las personas, de creer que también, no importa quién sea, pero que tiene derecho a reivindicarse, ¿sí? Y que somos iguales, que somos iguales. Y esta igualdad a mí me da una gran esperanza. No estamos solas, nosotras nos sentimos contentas porque recibimos ayudas de internacionales y eso le agradecemos a ellos porque aquí hemos podido avanzar para la lucha de los trabajadores y seguirles dando ánimo en que uno nunca debe de dejarse. Nos seguimos juntando en Colombia, no solamente en el sector floricultor, sino muchas organizaciones sociales. Nos seguimos juntando en el nivel latinoamericano para hacer luchas conjuntas. Creo en la capacidad del ser humano porque he visto en la gente la decisión de cambiar, ¿cierto? Obviamente, esto no quiere decir que yo vea las cosas color de rosa, soy absolutamente crítica frente a la realidad que tiene este país, frente a cosas que veo, pero pienso que la postura frente a las situaciones que se ven de injusticia, de inequidad, de exclusión, no es criticar solamente, sino es encontrar soluciones, y eso implica una actitud, es empezar a creer que uno puede cambiar las cosas. Así sea difícil, así sea haya dudas, así esté atravesado por obstáculos. Somos débiles por ahora, pero vamos a ser fuertes algún día y vamos a pisar duro. Permiso a él.
haya querido. De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar miel. Y dentro de un carrusel, su figura destacaba. Era el mago que cantaba, el gran don Carlos Gardel. Y en un rincón formando cola, Barbieri con Rivero y Aguilar con todo amor. Vierte su nota sincera para que Alfredo la espera muestre su verso amor. Escondida si es mi guitarra querida, porque la nota racial, los sublimes titulares y el nombre de mis ensueños para dar a los porteños la milonga se decía. La canción que es de mi tierra dice así: Villavicencio, portal del llano, no hay otra ciudad mejor. Eres todo un paraíso, tierra donde vive Dios, donde la luna llanera se acaricia con el sol. Chaque fleur porte son message, dans sa couleur, sa texture, dans sa façon de pousser, de se tourner vers le soleil, de faner et de revivre. La Colombie possède une des plus grandes biodiversités de fleurs au monde. La gente se alegra de ver tanta hermosura en mi triciclo. Vivir dignamente significa el respeto de los derechos. Des fleurs de justice pour la paix. El día que haya justicia social, creo que ese día se logra la paz en Colombia. Des fleurs qui dévoilent d'autres réalités que nous ne voyons pas toujours. Es muy triste que crean que aquí solo hay lo malo.
50 000 possibilités que parfois les médias ne montrent pas et qui sont dans les gens, sur le coin des rues, dans les constructions quotidiennes, dans les efforts des communautés de paix, dans la volonté de vivre ensemble. Si nous rendions visibles ces autres histoires, si nous les montrions à leur juste valeur, n'est-il pas possible que la guerre et la peur perdent beaucoup de pouvoir? Es lo mejor que tiene este país, las flores. A este chiquitico siempre le dan mucha paz. Pues para mí las rosas significan una parte de Colombia. Ay, no me puedo ver. 50 000 espèces de beauté qui résistent au malheur, apaisant les tombes des morts violentes, honorant de couleurs les champs de bataille, voilant le présent et le passé d'une terre salie par tant de guerres. La guerra no está dando resultados, la guerra no está generando las transformaciones que este país necesita. Des fleurs exportables comme l'espoir, des fleurs de vie par amour, des fleurs de survie au coin des rues de Bogotá. Des fleurs de jeunesse qui charment, des fleurs exportées qui discourent de productivité. Algo natural que son las flores se ha convertido en algo que es para el mercado y tiene que generar dinero. Des fleurs luttant pour leur dignité. Tenemos que aprender a no a sobrevivir, sino que tenemos que vivir dignamente.